enorme gusto saludamos a los presentes, a quienes damos la más cordial de las bienvenidas a esta sesión solemne. A la vez les solicitamos de la manera más atenta ponerse de pie para entonar nuestro glorioso himno nacional mexicano. Muchas gracias. Pueden ustedes tomar sus respectivos lugares. La ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, correspondiente en el Estado de México, con fundamento en su estatuto orgánico vigente, convocó a esta sesión académica solemne de Asamblea General, que tiene como excepcional marco nuestro auditorio presidente Adolfo López Mateos, que es recinto del humanismo, en el cual el maestro en Derecho Germán García Salgado, presidente de la Junta Directiva de la SOMEGEM, presentará su informe anual de actividades. Asimismo, se instalará la Academia de Urbanismo y Desarrollo Metropolitano. Se hará el otorgamiento del pergamino al mérito societario a destacados miembros de la SOMEGEM y se hará un homenaje histórico al licenciado Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Preside esta solemne sesión el presidente de la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México y vicepresidente de la Junta Nacional, maestro en Derecho, Germán García Salgado. Le acompañan en la mesa de honor el representante personal del señor gobernador constitucional del Estado de México, doctor Eruviel Ávila Villegas, el director general de gobierno en el Valle de Toluca, licenciado Joaquín García Ávila. El presidente de la Comisión de Honor y Justicia de esta sociedad, contador público Carlos Bertrán Infante. La coordinadora de academias de la SOMEGEM, doctora Dolores García Perea. El delegado de la SOMEGEM en Atizapán de Zaragoza, licenciado Julián Torrijos.
El delegado de esta sociedad en la zona norte del Estado de México, doctor Jesús Blas Hernández. El delegado de esta institución en Ecatepec de Zaragoza, maestro en Derecho, Joan Martín Monter Díaz. El delegado de la SOMEGEM en la zona oriente del Estado de México, licenciado Alfredo Eduardo Díaz López. Y el decano de los periodistas del Estado de México y secretario técnico de la SOMEGEM, su servidor, maestro Ramón García Mendieta. Asimismo, contamos en esta ocasión con la presencia de destacadas personalidades, invitados especiales y socios de esta institución. Para todos ellos, el más cálido aplauso de este selecto auditorio. Señoras y señores, con la venia del señor presidente de la SOMEGEM y de los distinguidos integrantes de la mesa de honor, de conformidad con el artículo 48 del estatuto orgánico vigente de nuestra institución, se declara cumplido el quórum legal y, consecuentemente, me permito declarar abierta esta sesión académica solemne de Asamblea General. A continuación, les solicitamos muy encarecidamente al subsecretario técnico de esta institución, licenciado Eduardo Alba Nava, sea tan gentil de dar lectura al acta anterior. Buenas tardes. Acta de Asamblea General Ordinaria Inmediata Anterior, conforme a la convocatoria emitida oportunamente con fundamento en el Estatuto Orgánico vigente. El presidente de la Junta Directiva de esta sociedad declaró abierta la sesión ordinaria correspondiente al segundo semestre del año 2012, habiéndose declarado en quórum legal con la asistencia de 78 socios numerarios y recipiendarios debidamente legitimados con la personalidad que los acredita por la Secretaría General. A continuación, la propia Secretaría General dio pormenorizada lectura al acta anterior de fecha 7 de julio del año 2012, habiéndose aprobado por unanimidad. Acto seguido, el presidente de la Junta Directiva de la SOMEGEM, maestro en Derecho Germán García Salgado, procedió a rendir el informe estatutario que disponen los artículos 65 y 72 del Estatuto Orgánico vigente, destacándose las actividades que dan cumplimiento a los objetivos de la sociedad, los convenios con diversas instituciones, el establecimiento de academias y la participación de la institución en eventos internacionales, nacionales y estatales. El licenciado Eduardo Alba Nava, subsecretario técnico de esta benemérita sociedad, realizó la apología de la obra histórica del gobernador Francisco Modesto de Olaguíbel, que en el año de 1847 defendió patrióticamente la integridad de la soberanía nacional. Acto seguido, la Junta Directiva procedió a otorgar reconocimientos de nuevos socios a 15 personalidades que presentaron por escrito su solicitud de ingreso con sus trabajos de investigación para dar cumplimiento a las disposiciones del Estatuto Orgánico de la SOMEGEM. Enseguida, la maestra en filosofía Graciela Santana Benumea, miembro del Consejo de Vocales de la SOMEGEM y presidenta del Ateneo del Estado de México, participó con su reconocido poema Canto a la Nación Mexicana. El distinguido periodista y socio numerario Inocente Peñalosa, en su intervención, rindió fervoroso homenaje al libertador periodista insurgente José María Cos,
que realizó el importante periódico de la Independencia de México, El Ilustrador Nacional. Se procedió a otorgar el pergamino al mérito periodístico a distinguidos comunicadores que han destacado con ética y profesionalismo en el ámbito estatal y nacional, reconocimiento que lleva el nombre del insurgente prócer de la Independencia, José María Cos. La Asamblea General recibió el mensaje del socio numerario doctor en planeación urbana, Alfonso Irocheta Cenecorta, que a nombre de los galardonados expuso la problemática nacional y urbanística que enfrenta el Estado de México, así como sus posibles soluciones. El licenciado Joel Sierra Palacios, subsecretario jurídico y representante del gobernador constitucional del Estado de México, envió un mensaje de salutación y de agradecimiento por la colaboración académica, científica y humanista de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, para finalizar con la clausura de la sesión solemne por el maestro en administración Mario Luis Pérez Méndez, presidente del Consejo Consultivo de la SOMEGEN. Se dio por terminada la Asamblea General, siendo las 14 horas con 30 minutos del día de la fecha. Téngase por cumplida esta lectura, señor presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. En esta sesión solemne también será instalada la Academia de Derecho y Justicia de esta propia institución, que será presidida por el maestro en Derecho Ernesto Rodríguez González. Asimismo, le damos la más cordial bienvenida al expresidente municipal de Morelos, Estado de México, arquitecto Felipe Rosales Matías. Culmina hoy un año más de trabajo de la Junta Directiva de la SOMEGEM, un año de grandes avances y realizaciones en todos los órdenes. Escuchemos, pues, al maestro en Derecho, Germán García Salgado, quien presenta ante esta Asamblea General su informe anual de actividades correspondiente al año 2012, como presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en el Estado de México. Recibámoslo con el cálido aplauso que salga este auditorio. Señor licenciado Joaquín García Ávila, destacado mexiquense, director general de gobierno en el Valle de Toluca y representante personal de nuestro consorcio más distinguido, que es el doctor Ávila, doctor, el señor gobernador Eruviel Ávila Villegas. Saludo con mucho respeto a los miembros del Consejo Consultivo, del Consejo de Vocales y al señor presidente, muy particularmente, de la Comisión de Honor y Justicia, el señor contador Luis Carlos Bertrán Infante, a los señores delegados de las diversas regiones del Estado de México, en donde hemos establecido actividades muy importantes que amplían el espectro y el conocimiento integral del Estado de México. En las tareas de esta ilustre y benemérita sociedad, fundada en el año de 1833 por el presidente liberal de los Estados Unidos Mexicanos, el doctor Valentín Gómez Farías, y en el Estado de México en el año de 1851 por el gobernador liberal don Mariano Rivapalacio Guerrero. En un acto de conformación y consolidación democrática de esta sociedad, vengo a rendir el informe correspondiente. Establecen los estatutos
de nuestra benemérita sociedad, resumiendo múltiples actividades que se desarrollaron en este año de 2012. Aquí, en este recinto, en donde el señor gobernador constitucional del Estado de México en el año de 2010, y que con motivo de los festejos del bicentenario de la independencia nacional y el centenario de la Revolución Mexicana, se permitió declarar a este lugar el recinto del humanismo. ¿Por qué razón? Porque el humanismo es una corriente filosófica, científica y humana que tiende a luchar por los principales valores de los seres humanos: la libertad, la igualdad, la seguridad, la solidaridad entre los hombres y particularmente el ejercicio debido de sus derechos y el goce de los mismos. El humanismo es una tesis tan antigua como los hombres mismos, cuya necesidad de libertad y justicia ha preponderado hasta nuestros días, porque todavía tenemos la necesidad y el hambre de la justicia. Todavía requerimos de mayor libertades, no solo en el ámbito nacional, sino fundamentalmente en el espectro internacional. Por eso el humanismo no tiene ni banderas políticas, ni colores partidistas, ni facetas religiosas, ni fundamentalismos. Es la lucha del hombre por el hombre. A diferencia de lo que decía Thomas Hobbes, de que el hombre es el lobo del hombre, la lucha debe ser exactamente al contrario: el hombre en favor, es decir, el hombre a favor de las causas de los hombres mismos. Desde la Organización de las Naciones Unidas, cuya perspectiva en su accionar debe ser la lucha por el humanismo, que es igualdad, que es justicia, que es la distribución equitativa de la riqueza y que seguramente es el problema fundamental de los hombres en el mundo. Por eso esta institución, que fue iniciada por ese padre del liberalismo mexicano, don Valentín Gómez Farías, sigue vigente hasta nuestros días. Y hoy, 14 de diciembre de 2012, seguimos dos trabajos iniciados el 18 de abril de 1833 en el Palacio Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, que fue donde se dio apertura a esta ilustre y benemérita sociedad. La mayor parte de los estados siguieron el ejemplo de las fuerzas nacionales y se establecieron en cada uno de los estados. Los principios que la rigen es la lucha por los seres humanos, en México particularmente por la superación de las condiciones de todos los habitantes de la nación. No es una institución exclusiva de los mexicanos, porque también hay que recordarlo, antes de que se instituyera en México, ya había la Sociedad de Geografía y Estadística en Alemania, en Francia y en Inglaterra. Y fue el apalancamiento de su desarrollo científico, filosófico y artístico de estos grandes países. México, a 9 años de su independencia definitiva,
y su conformación como nación mexicana, establecía planes y objetivos para los mexicanos a través de los trabajos de los miembros de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Hay que recordar que uno de los puntales de esta organización fue el doctor José María Luis Mora, que para esos tiempos ya tenía un compendio y estudio de la nación mexicana, sobre todo de la condición de los mexicanos, su situación legal y sus perspectivas como una de las naciones más ricas del mundo, como lo había declarado Alejandro el Barón del Humboldt, que hizo un viaje a México en 1804 y le declaró el cuerno de la abundancia, porque México es un país extraordinariamente rico de recursos, y que se planteaba la necesidad de que todas esas riquezas y patrimonio nacional se pusiera al servicio y en beneficio de los mexicanos. Como hemos visto, no ha sido muy real y efectiva esa perspectiva que apuntaban los liberales y los insurgentes mexicanos, porque después, en 1857, tuvimos una revolución social de las clases marginadas, defendidas por los liberales mexicanos, y que concluyeron en la Constitución Liberal de 1857, en donde los mejores mexicanos incorporaron los derechos humanos o garantías individuales al texto constitucional. Pero fue consecuencia de la Revolución de Ayutla, la segunda gran revolución histórica de México. Como sabemos, la primera revolución fue la Revolución de Independencia, que concluyó con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ante esa circunstancia conflictiva de desigualdades, vino en 1810 otra gran revolución, haciendo el esfuerzo por reordenar y establecer los derechos individuales y sociales de los mexicanos, que también concluiría con otra constitución social, la más avanzada en el mundo, como fue la Constitución de 1917. Más avanzada que la de Weimar, de Alemania, más avanzada que la francesa, más avanzada incluso que las de los Estados Unidos, pero nos hemos quedado en simples aspiraciones constitucionales y la injusticia perdura, los desequilibrios existen y la desesperanza cada vez es más fuerte. Pero por esa razón, el día de hoy, sin afanes partidistas, venimos a manifestar que un mexiquense y un gran mexicano, consocio de esta institución, que nos ha acompañado en varias ocasiones, asume la responsabilidad de la presidencia de la República con los mejores augurios, basados fundamentalmente en su preparación política, intelectual y moral. Estamos ante la posibilidad de que México, desde estos días, reasume el camino que los miembros de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y los hombres que han luchado por sus principios fundamentales, como son las garantías individuales, las garantías sociales, la justicia y libertad, vuelvan otra vez al poder y a manos de los mexicanos, con hombres bien nacidos, bien perfilados y bien probados en el servicio público. Seguramente que México, como república y como nación, asumirá el papel reivindicador de los grandes valores y de los grandes derechos de los mexicanos. Confiamos mucho en el licenciado Enrique Peña Nieto, que es muy orgullosamente nuestro compañero de esta sociedad, muy orgullosamente mexicano, muy orgullosamente mexiquense, que estamos seguros hará un extraordinario papel al frente de la nación mexicana. En este sentido, me voy a permitir, en una forma muy sucinta,
informar a ustedes cuál ha sido el trabajo de la Junta Directiva de esta sociedad, que no es el trabajo de una sola persona, al contrario, es el trabajo de muchos compañeros con socios que de una forma desinteresada, pero con sentido social y patriótico, aportan lo mejor de sus esfuerzos intelectuales, de su sabiduría y de sus mejores elementos para incorporarse al proceso de desarrollo de la nación mexicana y muy particularmente al proceso de desarrollo del Estado de México, como se lo hemos mencionado al señor gobernador, al doctor en Derecho Erubiel Ávila Villegas, que nos ha manifestado todo su apoyo decidido para que esta sociedad siga teniendo los lineamientos de trabajo, de reflexión y de propuesta frente a la problemática estatal, pero también junto a los grandes valores que tiene nuestra entidad federativa en todos los aspectos. Quiero comentar a ustedes que a esta sociedad han pertenecido los hombres más preclaros de México, los más distinguidos. Si hiciéramos una relación de sus nombres, parece que estuviéramos citando las avenidas de las grandes ciudades de la República, ¿no? Comenzando por don Benito Juárez García, que fue presidente de la correspondiente en el estado de Oaxaca y que, por cierto, fue en sus trabajos una persona muy destacada, porque cuando llegó a los niveles nacionales, pues se perfiló como un gran líder, un gran patricio, un hombre que construyó una doctrina tanto en lo interno como en el orden internacional. Porque Benito Juárez no solamente es un modelo de mexicano, sino es un ejemplo de mexicano cuyo busto está en las más importantes ciudades del mundo, en Roma, en París, en Nueva York, en La Habana, Cuba, a donde hemos tenido la oportunidad de asistir. Ahí está la imagen y la efigie de Benito Juárez, no solo como el más grande de los mexicanos, sino como el benemérito de las Américas y el benemérito de los derechos y de las aspiraciones de justicia de los hombres en el concierto internacional. Este auditorio lleva el nombre del más distinguido y connotado de los mexiquenses, el señor licenciado Adolfo López Mateos, que también fue un destacadísimo socio numerario de esta benemérita institución, que como sabemos fue el mejor de los presidentes de la República, el que llevó a tener al peso mexicano casi tan fuerte como el dólar de los Estados Unidos, con un desarrollo económico impresionante, a tal grado que en el concierto internacional se dio a conocer el milagro mexicano, pero lamentablemente gobiernos posteriores no siguieron ese ritmo de crecimiento y México ha venido a menos en los niveles y en los parámetros del desarrollo económico y social. He ahí la preocupación de esta sociedad en el plano nacional y en el Estado de México para seguir aportando lo mejor de nuestros esfuerzos, pero con ahora sí con un gobierno verdaderamente nacionalista, soberano, libre y capaz, seguramente nos llevará a otros estadios superiores de vida y de mejoramiento. Aquí en este recinto del humanismo reposa el espíritu de los hombres y de las mujeres más destacadas a través de su trayectoria histórica, desde el rey poeta Nezahualcóyotl, que es un orgullo filosófico, científico y artístico, no solo de los mexiquenses, sino de todos los mexicanos, de Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa, la más preclara exponente
del castellano, de la lengua española, pero que es ejemplo de la mujer superada, de la mujer que tiene adversidades, pero la salva y hace que su nombre brille en el concierto internacional, que sea una de las mujeres más destacadas en el campo de la literatura mundial. Por eso es nuestro orgullo Sor Juana, que también reivindicó y luchó por los derechos de las mujeres, que en la actualidad es una necesidad, pero al mismo tiempo es un esfuerzo que estamos haciendo para lograr la equidad y la igualdad de géneros. Por eso seguimos entregando el pergamino al mérito de la mujer mexicana y mexiquense, que lleva el nombre de esta ilustre originaria de Tepetispa, Sor Juana Inés de la Cruz. En la Galería de los Mexiquenses Ilustres hemos hecho un esfuerzo por concentrar a los próceres, a los héroes, a los gobernantes, a los artistas, a los historiadores, a los escritores, a los investigadores que han labrado con su trabajo la historia del Estado de México. Desde Vicente Guerrero, que fue mexiquense distinguido y el verdadero libertador de México, originario de Tixla, cuando nuestro Estado era la Intendencia de México, y los territorios de Guerrero, Morelos, Hidalgo, parte de Tlaxcala, Querétaro y el Distrito Federal, eran parte del Estado de México. Por eso Prisciliano María Díaz González es uno de los más relevantes mexiquenses, porque fue quien se opuso en su carácter de diputado y después como senador para que se dividiera el territorio del Estado de México por considerarlo un atentado al Pacto Federal. Sin embargo, la realidad fue que nacieron estos estados y que ahora gozan de su libertad y de su autonomía bajo el auspicio y la sombra del antiguo Estado de México. Por eso consideramos a Vicente Guerrero como un mexiquense distinguido, que por cierto fue así declarado en el año de 1828 por la legislatura del Estado como ciudadano distinguido del Estado de México. A él le rendimos homenaje y a una serie de próceres, muchos de ellos que iluminaron los derechos y las libertades nacionales, como don Andrés Molina Enríquez, el autor de el libro Los Grandes Problemas Nacionales, que sería el antecedente muy claro para el advenimiento de la Revolución Mexicana y para el establecimiento de la Constitución Social de 1917. Aquí le rendimos homenaje a todos ellos, al maestro de América, Ignacio Manuel Altamirano, al padre de los derechos sociales, o sea, de los desprotegidos, de los económicamente débiles, que fue don Ignacio Ramírez el Nigromante, el más célebre de los parlamentarios, el más íntegro de los pensadores del siglo XIX, que por cierto, cuando falleció este ilustre guanajuatense, pero habilitado como mexiquense, tuvo unas honras fúnebres superiores a don Benito Juárez, en el sentido de la comparecencia de las clases populares de México, que lo hacen inmortal y célebre, el ejemplo de lo que se debe de luchar en los parlamentos por los derechos de los mexicanos. Por eso preside Ignacio Ramírez este recinto del humanismo en esta galería. Muchos mexiquenses pertenecieron a esta ilustre sociedad, muy destacados, como el doctor Gustavo Vaz Prada, quien fuera presidente de la Junta Nacional, que fue un destacadísimo médico gastroenterólogo de nivel mundial, de reconocimiento de Sorbona y de las universidades de Estados Unidos, no solamente el gobernante humanista y ejemplar, ya decíamos don Adolfo López Mateos, pero otros distinguidísimos mexiquenses, Isidro Fabel Alfaro, que fue en dos ocasiones presidente de la Junta Nacional
y el que reordena a esta sociedad en el año de 1942. El nombre de Ciro Favela por sí solo habla de la importancia humanista de esta institución, porque es el gran internacionalista, defensor de los pueblos débiles y el que acomete con su espada flamígera contra las potencias del mundo que siempre han tratado de sojuzgar a los pueblos débiles, generando una gran desigualdad internacional. Por eso, don Isidro Favela, como jurista, como escritor, como poeta, como gobernante, preside nuestros trabajos y nosotros lo hacemos con toda veneración y respeto a uno de los más grandes mexicanos de todos los tiempos, que por cierto es originario de Atlacomulco, Estado de México. En ese sentido, esta sociedad cada año conmemora el florecimiento, el establecimiento de esa institución, y afortunadamente logramos la repercusión en la difusión de los eventos a nivel estatal y nacional. El Congreso de la Unión en 1923 declaró a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística como benemérita por los diversos trabajos intelectuales, científicos y humanistas prestados a la nación mexicana. Pero antes, en el año de 1868, el presidente de la República, cuando había independizado nuevamente a la nación de los austriaco-franceses, declaró a esta sociedad como insigne y benemérita. Quiere decir que esta es una institución que ha trabajado durante muchos años al servicio de las mejores causas de los mexicanos, y por eso nosotros le dedicamos empeño, le dedicamos esfuerzo. Todos los consorcios de esta institución aportan sus cualidades intelectuales en las investigaciones y en las propuestas en todos los ramos del hacer y del quehacer social e intelectual. Es pequeña la sociedad, pero grande son sus resultados. Hoy celebramos, por ejemplo, que el doctor José de Jesús Blas, me disculpe, pero aparece su libro sobre Isidro Favela, un gran mexicano que pues es un hombre del mundo, ¿verdad?, entre otras cosas, por haber defendido a los pueblos débiles desde el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, en donde pone en su lugar el que debe Adolfo Hitler y a Benito Mussolini, que son cosas de la mayor importancia para la historia universal, a través del talento jurídico, filosófico e intelectual del gran mexiquense Isidro Favela, y que por cierto, el día de hoy con su libro maravilloso del doctor Blas, da a conocer con más claridad los efectos intelectuales y hacia el futuro de la obra de don Isidro Favela. Felicidades, doctor, por este nuevo libro que aporta usted en nombre de la sociedad al pueblo del Estado de México, al pueblo de México y a la humanidad entera. Felicidades, doctor. Y con el objeto de diversificar las actividades de la sociedad y cubrir la mayor parte de los municipios del Estado de México, se han establecido en estos últimos años 10 delegaciones en las regiones más importantes del Estado de México, con sede en uno de los municipios más avanzados regionalmente, y han estado trabajando en las investigaciones sobre sus recursos humanos, patrimoniales, históricos y culturales, de manera que las delegaciones se convierten en un elemento de fortaleza, difusión y proacción de estas actividades. Y por eso a los señores delegados les agradezco, la sociedad, la junta directiva les agradece su trabajo tan importante,
porque representa el estudio de cada una de las regiones del Estado, su problemática y las aportaciones pertinentes. En el ramo de las academias que se constituyen y representan a los órganos ejecutores de los fines científicos y humanistas de esta sociedad, se han instalado 15 academias específicas para abordar en forma contemporánea los fundamentales problemas que enfrenta el Estado de México y también la nación en general. Se establecieron las academias de Humanismo y Derechos Humanos, de Ecología y Biodiversidad, de Historia y Desarrollo Social, de Periodismo y Comunicación Social, de Artes, Tradiciones y Folclore, de Ciencias Políticas y Administración Pública, de Administración e Impartición de Justicia, de Desarrollo Económico y Crecimiento Sustentable, de Geopolítica y Asentamientos Humanos, la Academia de Estudios de los Adultos Mayores, que como sabemos es un problema que va a enfrentar férreamente el Estado mexicano, Democracia y Desarrollo Político, y el día de hoy procedemos a instalar la Academia de Urbanismo y Desarrollo Metropolitano bajo la conducción de una persona experta y conocedora de los fenómenos del urbanismo y del desarrollo metropolitano, como es el señor licenciado Julián Torrijos, a quien felicitamos por los trabajos previos encaminados a la instalación de esta academia. Felicidades, señor delegado. Esta sociedad, desde los inicios de su tercera época, que fue establecida por el gran humanista mexiquense Emilio Schweifed Chemor, quien le da nacimiento o renacimiento a los trabajos que había suspendido, por cierto, el internacionalista Isidro Fabel Alfaro, porque cuando fue gobernador le dio gran importancia a esta sociedad. Y don Emilio Schweifed Chemor, que es nuestro compañero distinguido consocio, vuelve a darle estructura y acción a esta sociedad desde el año de 1994, y en estos años esta ilustre y benemérita sociedad se ha desarrollado de una forma muy positiva. Ya recogemos mieses y frutos de este trabajo de los 227 consocios distribuidos por todo el Estado de México. Pero podemos decir que a esta sociedad pertenecen los más destacados intelectuales, escritores, artistas, historiadores, cronistas, investigadores, académicos y humanistas. Por eso es una enorme satisfacción de que a la sociedad, a la ilustre y benemérita sociedad mexicana de geografía y estadística, se hayan incorporado y se estén incorporando con sus trabajos los más connotados mexiquenses. El último de ellos fue el licenciado Alfredo del Mazo González, que presentó un trabajo de la mayor importancia sobre la razón de la infraestructura para el desarrollo, que hizo posible el gran dinamismo y el enorme éxito del gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto. De este es el nivel de los compañeros que se han incorporado a esta sociedad, que por cierto cada vez son menos, pero esa no es nuestra preocupación. Lo importante es que sus trabajos se incorporen a la suma académica, que son ese libro en donde damos a conocer las investigaciones de las personas que se incorporan a los trabajos de la sociedad. Se trabaja en todos los órdenes de la ciencia, del conocimiento y del pensamiento social. Por eso otorgamos el pergamino al mérito, que por lo general llevan el nombre de un hombre de la historia, de una persona distinguidísima en el Estado de México, como el día de hoy
vamos a entregar reconocimientos con el nombre de personas insignes, para que al mismo tiempo estemos recordando y reconociendo el modelo de los hombres y de las mujeres que han aportado mayores valores al desarrollo y al patrimonio cultural e histórico del Estado de México. La razón de los reconocimientos es sencilla, porque si tenemos un código penal que sanciona y penaliza las conductas negativas de los seres humanos, debe también existir una ley, como la ley al mérito, pero una ley social y moral para reconocer estos méritos, que es lo que nosotros seguimos. Hasta la fecha hemos entregado un promedio de 140 reconocimientos y pergaminos que demuestran la calidad, la altura y la categoría de los mexiquenses, que si lo proporcionamos en razón de los 14 o 15 millones de mexiquenses, pues la verdad es que son pocos las personas reconocidas con los pergaminos y con los galardones que entregamos cada vez que tenemos oportunidad. Pero es una función noble, es una función sana, es una función importante señalar a los hombres y mujeres más destacados en el Estado de México, que desarrollan sus actividades científicas, artísticas, humanistas, históricas, en diversas partes del Estado y con diversa temática. Por eso, el otorgamiento del pergamino al mérito es una de nuestras acciones superiores, porque es un acto humanista por antonomasia, por esencia, que no dan más que luz a la nobleza y a lo positivo que debemos ser los seres humanos para reconocer el esfuerzo y el ejemplo de los más connotados mexiquenses. Afortunadamente, la sociedad ha tenido muy buenos resultados en las relaciones interinstitucionales. Desde los tres poderes del gobierno, con quienes tenemos sendos convenios de colaboración y actividad, el señor gobernador, el doctor Herbolaria Ávila Villegas, es nuestro consorcio y nos vendrá a visitar en el mes de febrero del próximo año, porque tiene interés en plantear algunos aspectos referidos al humanismo, que es uno de los signos de su gobierno. Pero también el presidente del Tribunal Superior de Justicia ha apoyado ampliamente las actividades, y todas las juntas coordinadoras de los señores diputados han estado al pendiente de las actividades de esta sociedad y siempre han estado apoyándola, como la Universidad Autónoma del Estado de México, como 5 universidades, como un buen número de colegios de profesionales, que son los gestores del conocimiento, y de sindicatos con quienes tenemos relaciones muy vinculadas a su quehacer, con el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, con quien tenemos convenios, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 17 y 36, con quien tenemos convenios, con el Instituto Mexiquense de Cultura, con quien tenemos convenios, con el Colegio Mexiquense, que es otra institución de extraordinaria importancia en el campo de la cultura, de las ciencias y del humanismo, con la Asociación de Cronistas del Estado de México, con la Universidad IUEM, que es una de las universidades más aventajadas del Estado de México, con el mayor número de instituciones de cultura y de investigación. Tenemos convenios de colaboración, lo que demuestra la gran dinámica que ha logrado esta sociedad mexicana de geografía y estadística del Estado de México. Tengo la oportunidad de viajar constantemente a otros estados y podemos decir que el Estado de México está a la vanguardia en casi todas las expresiones sociales institucionales, y la del Estado de México sí ha logrado destacar en el nivel nacional y mostrar la calidad intelectual de los mexiquenses y la calidad humana. Por esa razón, nuestras relaciones interinstitucionales son de la mayor importancia.
la revista Sociedad y Cultura, que sale pues cada una o dos veces al año, se ha distinguido por ser una revista muy reconocida a nivel nacional en el plano de la cultura y de la investigación, por su diseño y por su modernidad. Y ya tenemos dos tomos que integran el número de años que se tiene últimamente en las acciones de la sociedad, siempre con el apoyo de los señores gobernadores. Todos ellos han sido consocios. Estamos hablando del maestro, ahora doctor en Derecho, César Camacho Quirós, del licenciado Arturo Montiel Rojas, que nos convalidó, nos apoyó para la celebración de dos congresos nacionales y tres internacionales. El licenciado Enrique Peña Nieto, que es un humanista por naturaleza, estuvo al pendiente y avaló dos congresos nacionales y tres foros sobre la problemática nacional, que culminó en el último foro de 2010-2011, que prácticamente es la base de su proyecto nacional de gobierno. Esto es una gran satisfacción para nosotros, porque desde el año 2008, con motivo del bicentenario de la independencia y del centenario de la revolución, iniciamos el estudio crítico de la problemática nacional. Y ahora el señor licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tiene ese proyecto en su poder, que va implícito el sentimiento nacional, el sentimiento soberano, el sentimiento social, el sentimiento de reivindicar al más de 50 millones de mexicanos que viven en pobreza y que se constituye como la acción fundamental del gobierno de la República bajo la conducción de este mexiquense muy distinguido de Atlacomulco, pero más de Toluca, Enrique Peña Nieto. Estas instalaciones las tenemos en comodato, o sea, por préstamo del gobierno del Estado de México, que a pesar de que son modestas en cierta medida por el inmueble que fue construido en 1884, ya tiene sus años, nos ha expresado el señor gobernador la posibilidad de una remodelación, y que el Estado de México también sea el más avanzado en que su institución como Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística sea la más distinguida del país. Y esto ojalá lo vivamos en el año de 2013 o los años subsiguientes, para que la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística siga siendo un elemento iluminador, libre, sin cortapisas, sin condicionamientos, sin ninguna dependencia, de aportar al gobierno del Estado y a las instituciones las propuestas para lograr el desarrollo y la justicia que requieren todos los mexicanos. Por eso, estas instalaciones, que aunque pequeñas, pues constan fundamentalmente de elementos técnicos por la avanzada que está la tecnología de la computación. Aquí tenemos el observatorio integral del Estado de México, que lo llevamos a cabo junto con el Instituto Catastral Geográfico y Estadístico del Estado de México. Sí, tenemos una función específica como institución de ver cuál es la problemática, el desarrollo del Estado de México, la detentación de los problemas y las propuestas que la ciudadanía y el Congreso del Estado aporta para la solución de los grandes problemas del Estado de México. Por eso tenemos una razón de ser y tenemos una razón de nuestro quehacer, y seguiremos invitando al mayor número de mexiquenses que aporten su trabajo para que se incorporen como socios, como miembros libres, sociales, nacionales, y todavía con un alto sentido del patriotismo nacional, como lo expresaron todos los consocios del siglo XIX y del siglo XX, y esperamos que en el siglo XXI la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, ilustre y benemérita, lo siga haciendo en razón fundamentalmente de la obra generosa de sus consocios, de los intelectuales,
de los humanistas, de los hombres creativos del Estado de México, para que nuestra entidad siga siendo la más avanzada, la más distinguida de la nación, y que lleve el lema que nos proporcionó Horacio Zúñiga, ese gran poeta mexiquense y mexicano, que decía que los mexicanos debemos ser brazo que lucha y espíritu que crea por México y por el Estado de México. Muchas gracias. Después de escuchar el informe del maestro en Derecho Germán García Salgado, lleno de realizaciones y que nos permite estimar que ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido esta sociedad, pues vamos a proceder a la elección o a la ratificación del presidente de la Junta Directiva de la SOMEGEN. Para el efecto de proceder a la elección o a la ratificación del presidente de la Junta Directiva para el periodo 2013-2015, con fundamento en los artículos 57, 60, 106, 107, 108, 110, 111 y 112 del Estatuto Orgánico vigente, esta Secretaría Técnica se permite recibir propuestas para la integración de la Comisión de Elecciones, que estará integrada por un presidente, un secretario y dos escrutadores. Así es de que los compañeros socios activos de esta institución pueden hacer sus propuestas para integrar esta comisión. Muchas gracias. ¿Alguna otra proposición? Bueno, pues entonces, al ser única la propuesta, de todas formas, en forma estatutaria, en este momento el señor representante del señor gobernador constitucional del estado se retira, pues por cuestiones fortuitas que, pero le agradecemos su presencia con un aplauso. Por favor, pueden tomar sus lugares. Pues no habiendo otra propuesta, les decía, en forma estatutaria me permito someter a la consideración de la Asamblea General para el efecto de su aprobación a través de las cédulas de votación, que con su cédula de votación y la mano en alto, pues nos digan si están de acuerdo en la integración de esta comisión.
de todos los socios activos. Muy bien, muchas gracias. Queda constituida esta comisión, por lo cual se pide respetuosamente a los integrantes de la misma ocupar un lugar en el presidium, y vamos a invitar al presidente de la SOMEGEM, sea tan amable de ocupar un lugar en el auditorio. Vamos a dejarles el lugar a los miembros de la comisión para que ellos lleven a cabo todo lo concerniente. Así es de que, pues me permito llamar al licenciado Julián Torrijos, al maestro Monter Díaz, a la doctora Lolita y alguien que no escuché bien su nombre, para que pasen al presidium. Es que cedo la palabra al licenciado Julián A. Torrijos Velázquez para que conduzca lo concerniente a la elección o ratificación, en su caso, del presidente de la Junta Directiva de la SOMEGEM. Muy buenas tardes a todos. Con el permiso de los compañeros consorcios, en mi carácter de presidente de la Comisión de Elecciones, con fundamento en el artículo 60 del Estatuto Orgánico vigente, me permito preguntar a la Honorable Asamblea General si procedemos a la elección de presidente de esta ilustre y benemérita sociedad, o la soberanía de esta Asamblea General ratifica a la Junta Directiva en funciones bajo la presidencia del maestro Germán García Salgado. Solicito si hay alguna participación, si hay algún interesado en participar en la elección de la misma. Si hay alguna propuesta, solicito a los presentes hacerla saber. De lo contrario, solicito emitir en este sentido su participación, su voto a favor de la ratificación de la mesa directiva en funciones que preside precisamente el maestro en Derecho Germán García Salgado. Por favor, si nos hacen por unanimidad de votos, es declarada la ratificación del maestro en Derecho Germán García Salgado como presidente de esta Junta Directiva para el periodo 2013-2015. Enhorabuena, señor presidente. Procedemos, le pediría al maestro Germán García Salgado, sea tan amable en acompañarnos para tomarle la protesta de ley a efecto de cumplir con lo que nos marcan los estatutos. Ciudadano Germán García Salgado, ¿protesta usted cumplir cabalmente con los objetivos de esta benemérita sociedad y guardar y hacer guardar los principios y normas establecidas para la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México a través de su estatuto orgánico? Sí, contesto. Bien, si así lo hiciere, que la sociedad y los miembros de esta benemérita sociedad se lo reconozcan, y si no, se lo demanden. Ahora les pedimos muy respetuosamente a los miembros de la comisión pasen a ocupar los lugares que tenían en el auditorio, y al presidente de la SOMEGEM,
ratificado en este momento, doctor en Derecho Germán García Salgado, sea tan amable de pasar a ocupar el lugar que le corresponde en el presidium. Por favor, maestro Germán. Y le pido también, muy atentamente, al subsecretario técnico de la sociedad, licenciado Eduardo Albanaba, sea tan amable de conducir lo que resta de esta sesión. Por favor. La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística se encuentra experimentando una etapa fructífera de altos valores cívicos y nacionalistas, principios que han sido motivados por usted, maestro en Derecho Germán García Salgado. Este sentido de inclinación a la patria debe permanecer como el bastión que bajo su mando continúe generando interés por el destino de nuestro Estado y por el del país. A la SOMEGEM le interesa la historia que se escribe día a día. Así estamos, así entonces, señor presidente, esta nueva etapa la vislumbramos con esperanza y entusiasmo, teniendo la certeza de que nuestros trabajos por la cultura y el nacionalismo mexicano se consolidarán bajo su presidencia. A la orden, señor presidente. La Junta Directiva de la SOMEGEM dictaminó en su oportunidad la instalación de la Academia de Urbanismo y Desarrollo Metropolitano, por lo que este punto del programa es destinado al cumplimiento de esa disposición ejecutiva. Al efecto, en primer turno, se habrá de dar lectura a los nombres de sus integrantes, mismos que al ser mencionados les ruego pasen a ocupar su lugar al frente del presidium, donde se les entregará su reconocimiento profesional y nombramiento. Presidente, licenciado Julián Torrijos Velázquez. Vocales, arquitecto Bruno Benítez Aguilar. Maestro en Arquitectura, Jesús Castañeda Arratia. Ingeniero Noé Castillo Ramírez. Arquitecto Francisco Gabilondo Vizcaíno. Arquitecto Enrique Méndez Sosa. El documento donde consta el reconocimiento a su trayectoria profesional y al nombramiento como integrantes de esta academia, es firmada por el presidente, maestro en Derecho Germán García Salgado, por el secretario general, licenciado Enrique Arriaga Conchas, y por el presidente de la Comisión de Honor y Justicia, contador Luis Carlos Bertrán Infante, como reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y como miembros fundadores de la Academia de Urbanismo y Desarrollo Metropolitano, que les he entregado ahora de manos del maestro en Derecho Germán García Salgado. Licenciado Julián Torrijos Velázquez. Muchas gracias, muchas felicidades. Arquitecto Bruno Benítez Aguilar. La secretaría se lo hará llegar personalmente. Maestro en Arquitectura, Jesús Castañeda Arratia. Ingeniero Noé Castillo Ramírez.
arquitecto Francisco Gabilondo Vizcaíno. Igualmente, la Secretaría General pone a disposición de este integrante de la Academia. Finalmente, arquitecto Enrique Méndez Sosa. Una vez distinguidos integrantes de la Academia de Urbanismo y Desarrollo Metropolitano, que les ha sido entregados sus reconocimientos y nombramientos, se ruega al presidente de la SOMEGEM, maestro en Derecho Germán García Salgado, se sirva a tomar a ustedes la protesta estatutaria. Señores miembros de la Academia de Desarrollo Metropolitano y Urbanismo, tomando en consideración que el Estado de México es la entidad que más fenómenos metropolitanos contiene por la naturaleza de sus asentamientos y de su territorio, es muy importante esta academia al servicio del Estado de México. Se ha distinguido a ustedes porque a través de su trayectoria profesional han demostrado una alta categoría en este campo de la investigación que atañe no solamente al Valle de México, al Valle de Toluca, sino a todo el Estado de México. Por tal razón, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México y la Junta Nacional les reconoce en forma comedida su disposición a trabajar sin más interés que el desarrollo del Estado y la satisfacción de múltiples necesidades de mexiquenses en esta academia. Por tal virtud, me permito preguntarles si protestan ustedes cumplir y hacer cumplir con los proyectos, con los trabajos de investigación y con las propuestas que habrán de dar y entregar a las instituciones estatales y nacionales en beneficio del Estado de México. ¿Protestan solemnemente cumplir con esta responsabilidad? Sí, protesto. Si así lo hicieren, que la nación, la sociedad mexiquense y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística se los premie y se los reconozca, y si no, que se los demande. Felicidades y muchas gracias. Me es permitido otorgar el uso de la palabra al presidente de la Academia de Urbanismo y Desarrollo Metropolitano, maestro Julián Torrijo Velázquez. Una vez más, muy buenos días, maestro en Derecho Germán García Salgado y presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en el Estado de México. Muchas felicidades, enhorabuena por conducir nuevamente por estos 3 años los trabajos de esta benemérita sociedad. Contador Luis Carlos Beltrán Infante, presidente de la Comisión de Honor y Justicia de nuestra ilustre benemérita sociedad, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Compañeros integrantes del Presidium, compañeros delegados, compañeros consorcios, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, señores de la prensa, de los medios de comunicación, gracias por estar con nosotros, señoras y señores. Urbanismo y desarrollo metropolitano es una situación que debemos analizar con mucha puntualidad. Dice por ahí que para ser ciudadano se requiere de ser un ser con pertenencia, de tener y que hagamos además una ciudadanía consciente del lugar donde vivimos. El problema
de la sustentabilidad en las ciudades es, como en el caso de la zona metropolitana del Valle de México y del Valle de Toluca, es un problema de un desarrollo urbano desordenado, galopante, sin planeación y con problemas que cada día se van acentuando. Es una tarea de suma importancia la que hoy se nos encomienda a quienes integramos esta academia, porque nos tocará precisamente llevar a cabo estudios y analizar el crecimiento que han observado estas dos zonas metropolitanas que conforman el Valle de México y el Valle de Toluca en nuestro querido estado. En ese sentido, el propósito precisamente de esta academia será contribuir al análisis de un desarrollo urbano sustentable, el cual puede definir como un proceso de reevaluación de integración y sinergia entre sus subsistemas que constituyen a una ciudad: el económico, el social y el físico ambiental, desde la perspectiva en que debe incluirse la equidad y el equilibrio del medio ambiente, tanto en el sentido interno como en el integracional. De esta manera, la academia se propone analizar el propósito de urbanización no ambientalmente sustentable en las zonas metropolitanas, como ya he señalado, del Estado de México, y que son factores de la importancia y trascendencia para nuestro Estado. Al analizar el aspecto económico y poblacional y el espacial que ha tenido su conformación a través del tiempo, para ello deberá examinarse de manera muy puntual el concepto de desarrollo urbano sustentable, con el fin de vislumbrar que sea compatible precisamente a las necesidades de la sociedad actual. En este sentido, se analizará y tomará como el fenómeno económico de la ciudad al Estado y al desarrollo urbano sustentable. Analizaremos el desarrollo y la legislación urbana, la gestión de las ciudades, la evaluación política y propaganda urbana, planeación urbana y regional, procesos de construcción de las ciudades, gobernabilidad y desarrollo urbano, e infraestructura y equipamiento colectivo, entre otros. Además de todo esto, de todos estos procesos, hago hincapié que el desarrollo urbano no es un renglón que tiene que ver solamente con el medio ambiente. Es también una combinación en cuanto al aspecto climático y la movilidad del ser humano. Por ello, hoy propongo a la nueva presidencia de esta sociedad y a los consorcios que nos honran con su presencia, que los trabajos que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros hemos preparado y hemos presentado para ser miembros de esta ilustre y benemérita sociedad, los retomemos y hacer efectiva un planteamiento que le hacía al maestro García Salgado, el que estos trabajos sean propuestos y presentados al presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, a la Cámara de Diputados Federal e incluso a nuestro gobernador y a la Cámara Local, de tal suerte que estos trabajos no engruesen solamente los archivos de esta sociedad, sino que tengan un sentido real y tengan una aplicación que nos permita realmente desarrollar actividades en función del estudio serio que cada una de estas academias desarrolla. Tenemos la responsabilidad no solamente de hacer investigaciones de campo o investigaciones documentales, que si bien es cierto, son documentos, son elementos valiosísimos para esta sociedad, también pueden ser parte importante de los programas de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, porque dentro de estos trabajos encontramos valiosa información, valiosas propuestas que bien pueden ser puestas llevadas a la práctica y enriquecer las tareas de gobierno, y finalmente darle el desarrollo sustentable, el crecimiento urbano que las zonas metropolitanas
no solamente del Estado de México, sino de nuestro país, merecen tener. Creo que en esta sociedad existen, como ya bien lo decía maestro, excelentes y muy connotados ciudadanos, profesionistas, investigadores y gente con la capacidad que puede presentar trabajos de gran importancia para nuestro gobierno federal, que seguramente, como usted señalaba, el licenciado Enrique Peña Nieto hará un excelente trabajo, y si esta sociedad, con la investigación, con los trabajos que se nos encomiendan, logramos abonar para que esto sea mucho más factible, sin duda tendremos un Estado, un país en las mejores condiciones, con armonía, con crecimiento ordenado y sustentable. En ese sentido, agradezco a ustedes la confianza, la oportunidad que me dan de ser el presidente de esta academia, que es un reto que asumo con gusto y con la mejor disposición. Muchísimas gracias a todos. Saludamos con afecto al licenciado Enrique Arriaga Conchas, secretario general, y al maestro Gerardo Viloria Varela, presidente de la Academia de Periodismo y de Comunicación Social de la SOMEGE. A continuación, y por los méritos profesionales manifestados en sus trayectorias de distinguidos consocios que han sido considerados sus trabajos en su ámbito profesional y humanista, se procederá a materializar la entrega del pergamino al mérito societario en diversas denominaciones. El maestro en Derecho Germán García Salgado, en cumplimiento a la determinación ejecutiva de la Junta Directiva de la SOMEGEM, que dignamente preside, entrega este pergamino a los siguientes consocios de número. Al maestro en Derecho Ernesto Rodríguez González, presidente de la Academia de Derecho y Justicia de la SOMEGEM, por su destacada trayectoria como abogado y jurista en su lucha permanente por la razón y la justicia. Bueno, quisiera hacer un especial señalamiento a un abogado preclaro, toda una vida dedicada al magisterio universitario, en varias facultades de derecho, abogado postulante de inmaculada trayectoria que me consta, doctor ya muy pronto por el esfuerzo en el estudio y en la investigación. Por eso me siento muy complacido de entregar este reconocimiento a una larga y fructífera existencia profesional como abogado, como jurista y sobre todo como un hombre puro de ideales magníficos. Lleva el nombre de uno de los grandes juristas del Estado de México, que es el doctor Juan Josafat Pichardo, nuestro maestro y el primer rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas felicidades, maestro en Derecho Ernesto Rodríguez González, ejemplo de abogado. Pergamino José Antonio Alzate al doctor José de Jesús Blas Hernández. El pergamino es como un reconocimiento
a sus trabajos culturales y humanistas en beneficio de la sociedad mexiquense. Como delegado de la zona norte del Estado de México, con sede en el municipio de Atlacomulco de Pavela, lugar de nacimiento de nuestro consorcio Enrique Peña Nieto, pero este es un reconocimiento especial en virtud de que acaba de usted de elaborar un libro de la mayor importancia para la historia del Estado de México, que es Al humanista Isidro Pavela Alfaro. Felicidades por su obra productiva, además como un médico muy destacado en el ámbito nacional y estatal. Felicidades, doctor José de Jesús Blanco. Pergamino Laura Méndez de Cuenca a la maestra Gloria Díaz González Vidal. O sea que lo leyera la doctora, que tiene un señalamiento muy especial. Es un honor para mí entregarle este pergamino. Las personas que tenemos el gusto y el honor de conocerla sabemos por qué recibe este documento. El pergamino a la letra dice lo siguiente: se otorga la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México, otorga el pergamino al mérito societario a Laura Méndez de Cuenca. A la maestra, al pergamino, y se le da a la maestra Gloria Díaz González Vidal, como reconocimiento a su destacada trayectoria periodística que la acredita como decana de las periodistas mexicanas. Toluca de Lerdo, Estado de México, 14 de diciembre de 2012, con el lema que caracteriza a nuestra sociedad: somos brazo que lucha y espíritu que crea. Enhorabuena. Pergamino al mérito José Antonio Alzate, al licenciado Alfredo Eduardo Díaz López. Pues Alfredo, pues muchas felicidades. El pergamino al mérito societario
José Antonio Alzate, te haces merecedor a él como un reconocimiento a los trabajos culturales y humanísticos en beneficio de la sociedad mexiquense y como delegado en la zona oriente del Estado de México, con sede en el municipio de Chalco. Enhorabuena, felicidades. Sí. Volteate para allá para que te pongan una foto. Pergamino al mérito Francisco Zarco, al maestro Ramón García Mendieta, nacido en San Bartolo, Morelos, poeta, periodista, cronista y compositor musical, una trayectoria profesional de 61 años y actualmente decano de los periodistas del Estado de México. Maestro Ramón García Mendieta, el nombre de Francisco Zarco está establecido con letras doradas en el Congreso de la Unión, porque fue un excelente periodista, un magnífico parlamentario, un luchador social, y pues de alguna forma era un toluco de origen, porque se casó con una de las señoritas Mateos, ascendientes de don Adolfo López Mateos. En cierta medida, Francisco Zarco, ese gran periodista, vivió en Toluca y representó al Estado de México en el Congreso de la Unión. Por esa razón, usted, como decano de los periodistas del Estado de México, ha luchado durante muchos años por la verdad, por la objetividad, por el mejoramiento de la sociedad, a través de su pluma, a través de sus expresiones y reflexiones periodísticas, que mucho también nos enorgullecen a sus compañeros de esta sociedad, porque aquí en sus filas, nada más y nada menos que milita y pertenece a un gran periodista que fue declarado decano de los periodistas mexiquenses por más de 60 años de ejercicio profesional. Así es que muy justo el nombre de Francisco Zarco, y muy justo para un gran periodista y un gran mexiquense, Ramón García Mendieta. Muchas felicidades. Al mérito societario, a la maestra Aida Guadarrama Lozano. Dice el documento: la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México otorga el pergamino al mérito societario Luis Nishibanas, ¿así se pronuncia? Ay, perdón. A la maestra Aida Guadarrama Lozano, como reconocimiento a su destacada trayectoria artística y como fundadora de la Academia de Artes, Tradiciones y folclore en esta benemérita sociedad. Toluca de Lerdo, Estado de México, 14 de diciembre de 1912, y el lema que caracteriza y da distinción a la sociedad,
somos brazo que lucha y espíritu que crea. Enhorabuena. Bien merecido. Pergamino al mérito societario José Antonio Balsate, a la licenciada Hilda Hernández Vega. Maestra, pues es un honor también para mí el poderle entregar este pergamino y un honor que forme parte de esta sociedad. Sí, con gran gusto le entrego el pergamino al mérito societario José Antonio Alzate, a la licenciada Hilda Hernández Vega, como reconocimiento a los trabajos culturales y humanistas en beneficio de la sociedad mexiquense y como delegada en el municipio de Tlalmanalco. Mil felicidades. Pergamino al mérito societario Jaime Torres Bodet, al profesor Hebrén Salas Yáñez. A nombre de los galardonados, hace uso de la palabra el maestro en Derecho Ernesto Rodríguez. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En primer lugar, quiero felicitar sinceramente al maestro en Derecho Germán García Salgado por su informe, que fue muy claro, fue muy preciso, en donde se ha demostrado lo que ha realizado y, como bien lo dijo, no es personal, es de todos y cada uno de los que integramos la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Lo felicito sinceramente al presidente, que nos va a conducir por unos años más, de la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, por quien pido un caluroso aplauso. Agradezco mucho la presencia de todos los integrantes del presidium para abreviar un poco el tiempo, y quiero manifestar con toda sinceridad que es un privilegio la distinción que se me ha hecho por medio de esta ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México. En cuanto a la representatividad de la Academia de Derecho y Justicia, y me permito, en nombre de todos los galardonados, mencionar algo muy importante y quiero referirlo. Reconocer méritos es reconocerse a sí mismo. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes que confirman y avalan este hecho. En tal sentido, solo me referiré a tres aspectos importantes que deben destacarse: la enseñanza, la investigación y la aplicación del derecho. En cuanto a la enseñanza,
Esta se inicia con la educación que se adquiere dentro del seno familiar, especialmente los matrimonios funcionales que nos inspiran y alientan con resultados y paradigmas positivos en bien de nuestro entorno social. Los actos que día a día se realiza la madre incansablemente, al transmitir esa educación con la vasta experiencia y conocimientos durante los primeros años de vida del menor, desde la gestación en el seno materno hasta los 6 o 7 años en que enseña y fortalece los valores esenciales del hombre, tales como el respeto a las instituciones, a los hombres conforme a su propia presencia y jerarquía, sin sumisión alguna, pero respetando la libertad individual y la de los demás frente a la propia. Si hablamos de enseñanza, nos referimos al conocimiento natural y científico de cada persona, con lo que se forma una estructura de conocimiento para entender, comprender y discernir en cada momento y etapa de nuestra existencia, para vivir en armonía y paz en bien de todos. El conocimiento natural es el que adquirimos por el simple hecho de ser hombres, en su sentido general, como ser pensante, ya que ese conocimiento lo hemos adquirido con la percepción desde nuestra formación en el seno materno a través de los sentidos fundamentales, como son el tacto, el olfato, el oído, el gusto y la vista. La investigación nos permite adquirir el conocimiento científico que va formando nuestra estructura de conocimiento a partir de la educación familiar, en donde se aprenden y se reconocen los valores de libertad, justicia, lealtad, amor, honestidad, patria o generosidad, consolidando este sentimiento conforme a nuestra cultura y tradiciones y vivencias. Con el estudio histórico, social, político, económico y jurídico, se tiene un conocimiento de la realidad actual en que vivimos. Esta cognición nos da la libertad de opinión, ya que en su conjunto es factible participar y resolver los problemas nacionales que aquejan a nivel federal, estatal y municipal, esencialmente a la familia como célula fundamental de nuestra República Mexicana. No escapa a nuestra percepción y cognición el caos nacional que existe hoy en día, el llamado ruptura del tejido social en los rubros de educación, seguridad nacional y del ciudadano, trabajo, seguridad social, específicamente la salud física y mental del hombre y de los adultos mayores, especial interés en los pequeños y en los niños de las nuevas generaciones. Tenemos un reto conforme a los adelantos técnicos, científicos, para determinar y prever los tipos de conducta que se deben sancionar a fin de lograr una armonía y paz social, especialmente por la unificación del derecho penal mexicano en su contenido sustantivo y adjetivo, es decir, tipificación de conductas delictivas y procedimientos para sancionarlas, reconociendo la dignidad del hombre con el respeto al derecho de la inocencia hasta que se demuestre lo contrario, una dignidad que debe prevalecer esencialmente. En este sentido, el estudioso del derecho, ya sea licenciado, maestro o doctor, jugamos un papel importantísimo para el cambio y transformación social de nuestro país en todos sus aspectos, entre los que se encuentran la cultura, el aspecto económico, el aspecto político, el aspecto social y el aspecto jurídico. El derecho debemos entenderlo como lo recto y lo justo. Derecho es lo recto, lo honesto, lo ordenado, lo respetuoso, el reconocimiento de la libertad, la facultad de discernir del propio hombre. Justicia. Comúnmente se da a cada quien lo que le corresponde. La justicia consiste en dar a cada uno lo que le debe corresponder. La pregunta sería, ¿y qué le corresponde a cada uno? Es lo muy importante. La justicia, por eso existe la justicia distributiva y la justicia conmutativa. Una es la que equilibra las condiciones entre el más fuerte y el débil para lograr una igualdad jurídica, en tanto que la otra es conceder el derecho
en igualdad de condiciones a los seres humanos. Pero estos dos términos, aparentemente simples, son tan complejos que la propia humanidad, en virtud de que cada ser humano es un mundo distinto en su estructura de conocimiento, pero la razón ofrece las coincidencias para buscar la armonía y convivencia social con paz, con seguridad y bien común entre los hombres de la tierra, sin importar la raza, nacionalidad o sexo. No se debe ignorar, entre otras acciones de gran relevancia, la reforma educativa propuesta por nuestro presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, que nos obliga a estudiar, analizar y proponer las adecuaciones urgentes, aportando nuestra experiencia, cada uno de nosotros, y al aportarla será para enriquecer el espíritu del artículo tercero constitucional, precisamente de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de 1917, y la primera en el mundo que consagra garantías de carácter social. Debo hacer una especial mención y señalar el apoyo que ha demostrado y ha manifestado el ciudadano gobernador constitucional del Estado de México, Erubiel García Villegas, porque está de acuerdo con la modificación que se quiere realizar, incluso ha realizado actos referentes a la educación y pretende realizarlos para transformar a México. Por otra parte, es muy importante nuestra participación como ciudadanos hoy en día, y lo dejo en el pensamiento de cada uno de ustedes, consistente en revisar la ley de ingresos, tanto federal, estatal y municipal, como el presupuesto de egresos, también en sus tres niveles, con el siguiente fin: que la ley de ingresos sea justa y equitativa para todos los mexicanos, por tratarse de normas o reglas impositivas, es decir, impuestas por el Estado a todo ciudadano, pero con equidad y justicia. Y en cuanto al presupuesto de egresos, como ciudadanos, esto para mí es muy importante y quiero recalcarlo, que como ciudadanos nos corresponde vigilar que cada una de las partidas presupuestales se aplique realmente para los programas trazados por el Estado de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo de México, porque si no, nosotros no exigimos, se van a seguir las cosas como hasta actualmente, con un caos tremendo. Tenemos la obligación como ciudadanos de exigir que se cumpla con lo que establece la propia ley. Por todo lo anterior, reconozco ante todos ustedes el trabajo y enseñanza que ha brindado mi esposa Silvia Alviso Moreno a mis hijos Ernesto, Silvia, así como a mis nietos Larisa Lilian, María Fernanda y Emiliano, con su ejemplo y guía en la educación, conocimiento y respeto de los principales valores del hombre, que repito en forma enunciativa y no limitativa: la libertad, la justicia, la lealtad, la honestidad, la patria, la generosidad y el amor por nosotros mismos y nuestros semejantes. Agradezco infinitamente esta deferencia, maestro Germán García Salgado, presidente de nuestra institución, de la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Estado de México, porque auguro efectivamente un progreso para la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística con su crecimiento, con las nuevas academias que se han fortalecido y que se van a fortalecer constantemente por la buena guía y la buena dirección que tiene Germán García Salgado. El señalamiento que hizo en mi persona Germán, se lo agradezco con toda sinceridad, porque nos lleva, entrañablemente llevamos una gran amistad desde estudiantes y hay un gran afecto y un cariño que lo sigo perdurando constantemente con Germán. Te agradezco mucho, Germán. Tenemos la posibilidad también de participar en bien de la humanidad, principalmente por la dignidad humana y la sana ecología del planeta. Esta distinción me compromete ante ustedes y la sociedad en general para dar todo lo que esté a mi alcance en bien de la armonía, la paz y el bien común de todos en este momento de globalización. Solo me resta darles las gracias por su atención a todos ustedes, amigos y hermanos. Es cuanto. Muchas gracias.
maestra Graciela Santana Menubea, la Junta Directiva de la SOMEGEM le ha otorgado a usted el pergamino al mérito societario Ángel María Garibay. Le rogamos pasar al presidium a recibirlo de las manos de nuestro presidente. Señalamiento con la venia de todos ustedes acerca de la personalidad de la maestra en filosofía, poetisa, periodista, humanista, ex legisladora federal y estatal, maestra, docente, en fin, tiene una serie de cualidades que nos dejan sorprendidos por esta capacidad creativa de la maestra Graciela Benomea, que sin lugar a dudas es una de las mujeres más sobresalientes en esta etapa del Estado de México. Qué bueno que sea en vida los reconocimientos a su fructífera trayectoria y labor, que de veras es admirable. Entre otras cosas, fue vocal de la Junta Nacional de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Fue la secretaria general fundadora en su tercera época de esta sociedad. Ha recibido con mucho lustre, con mucha dignidad y con mucha calidad al Ateneo Cultural del Estado de México, que en sus inicios se llamó Ángel María Garibay Quintana, el gran filósofo mexiquense y toluqueño. Por esa circunstancia es creadora del canto a la nación mexicana, es creadora del poema al Estado de México, 37, 38 libros en su haber, planas y planas de los periódicos llenan de fructífera labor y realización de una vida dedicada a la cultura, como es la maestra Graciela Santana Benomea, que nació en Almoloya de Juárez y es gloria y prez para ese municipio y esa población. Por eso este pergamino, que lleva el nombre de Ángel María Garibay Quintana, no podía ser más adecuado, porque ella es maestra en filosofía y el gran filósofo mexicano lo fue el toluqueño o tolucense Ángel María Garibay, que lleva el nombre de este pergamino justamente entregado a nuestra muy queridísima y admirada maestra. Dice, por constituirse en una personalidad intelectual al servicio de las mejores causas, particularmente en la conducción durante 25 años del Ateneo Cultural del Estado de México. Somos brazo que lucha y espíritu que crea. Felicidades, maestra. Felicitamos ampliamente a la maestra Graciela Santana por su presencia y por acompañarnos. Maestra, de forma muy especial, le rogamos nos permita la oportunidad de escucharla. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un privilegio, queridísimo amigo, maestro Germán García Salgado, distinguido presidium, compañeros consocios, distinguidos invitados, señoras, señores.
Ofrezco una disculpa, yo hubiese querido estar desde que se inició este evento, solo que en mi función de cronista de mi tierra de Almoloya de Juárez, tuve que asistir al relevo institucional de los poderes municipales. Me corresponde como testigo de la historia y me corresponde también como oriunda de ese municipio. Quiero decirles que a través de los medios que ahora tenemos tecnológicos, estuve pendiente desde el primer momento de la asamblea a través de compañeros con socios, y que este momento que me conceden para dirigirme a ustedes, maestro Germán García Salgado, honorable presidium, distinguidos, homenajeados compañeros, me permite hacer una reflexión con ustedes. Una reflexión obligada. Qué bueno, Germán, que ha sido ratificado. Por encima de cualesquiera fundamento estatutario, que siempre, por supuesto, se cuida la forma legal de proceder en las asambleas de todas las asociaciones culturales del mundo, hay algo que es superior y que es nada menos el producto del trabajo realizado en los diferentes lapsos que una persona dirige tal o cual asociación. Quiero decirles que estos trabajos culturales son, como dijera nuestro nunca será bien ponderado queridísimo erudito del Estado de México, José Yurrieta Valdés, la cultura ha sido como la cenicienta. Como la cenicienta que anda buscando un zapatito, porque la cultura ha sido el patito feo casi todos los tiempos, porque hay otras prioridades de tipo económico, de tipo político, y porque la cultura, lo dejo bien claro, no es la educación. La educación es una, la labor del docente, la labor de enseñar, la labor de aprender, pero la cultura, su nombre lo dice muy claramente, viene del verbo cultivar. Cultivar la creatividad, las artes, los talentos del ser humano, sean las bellas artes o sean las culturas populares, sea la tarjeta de presentación de un pueblo que es su arquitectura misma, y no me dejarán mentir los señores arquitectos aquí presentes. La cultura es la herbolaria tradicional, que es la medicina, no me dejará mentir un doctor en medicina aquí presente, que conjuga sus labores de médico también con las labores del intelecto. El cultivo del intelecto y del talento, eso es la cultura. Los países más avanzados tienen un ministerio de cultura y un ministerio de educación. Cuando tenemos en la sociedad civil grupos como la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y como el Ateneo del Estado de México, la sociedad está ganando. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo los ciudadanos un derecho humano de la Declaración de Derechos Universales del Hombre. Y vean ustedes la Carta de Derechos Humanos del Hombre de París. Es preservar los valores de tercera generación. Los intelectuales, los artistas, tratamos de conservar la cultura para que nuestras generaciones venideras aprecien lo que les ha dejado la humanidad como legado cultural. Por eso, Germán, me parece que tu ratificación deja muy buen sentir en el ánimo de la comunidad intelectual y artística, porque ha sido un hombre incluyente, porque aquí hemos tenido lugar las mujeres, porque has entregado año con año el pergamino Sor Juana Inés de la Cruz a las mujeres más destacadas de México, que todavía luchamos, como decimos las periodistas, contra viento y marea. Aquí se ha reivindicado la tarea del periodista, creándose
la Academia de Periodismo y de Comunicación Social, la de Arte y Folclor, en fin, la de Investigaciones Históricas, etcétera. Lo que importa aquí es que este binomio Sociedad de Geografía Ateneo del Estado de México somos la voz de los ciudadanos. Los ciudadanos que luchamos por el derecho de la sociedad a la cultura, ¿sí? Y porque nosotros hemos sido, paralelamente al desarrollo cultural del Estado de México, pioneros y vanguardistas. Yo agradezco, maestro Germán García Salgado, te conozco desde hace muchos años, desde que éramos unos chamacos, desde que íbamos a la prepa, y siempre ha sido el hombre propositivo, incluyente, buen amigo, un intelectual, un verdadero caballero, pero sobre todo, queridos amigos, quiero dejarlo bien claro este día, un patriota. Yo sé que lo que has dicho de mí es inmerecido, o quizá algunas veces lo consideré inmerecido, pero créanme que los años también le van a uno quitando la falsa modestia. Y ahora sí te lo agradezco, porque a lo mejor todo eso que dijiste sí es cierto. Como tan cierto es que tú eres el creador de la presea Estado de México, como que tú eres también el inductor, porque ustedes no saben que a mí me pasó lo que a González Bocanegra. Germán García Salgado me dijo alguna vez, tú que escribes tan bonito, ¿por qué no le escribes a nuestra tierra? ¿Por qué no le escribes a tu estado? Y después, ¿por qué no le escribes a tu país? Y yo me puse a escribir, y créanme que esos poemas tienen detrás una mano impulsora, porque cuando la gente cree en uno, uno se siente obligado a dar lo mejor de sí mismo. Por esa razón, maestro, y porque hoy, como les digo a ustedes, y se los digo con mucho gusto, vi un cambio de estafeta pacífico en el que convivieron todas las fuerzas políticas, reflejo del Pacto Nacional que está ocurriendo en este momento. No los quiero cansar. Lo único que quiero decir es que en la cultura están los hombres y las mujeres que deben estar. ¿Por qué? Porque la cultura no es para hacerse ricos, porque la cultura no es para conquistar escaños políticos. Habrá quien diga, ¡ay, cuánto sale en el periódico Germán! A mí me gustaría quitarle el puesto a Germán o a Graciela para ponerme yo. Y yo me pregunto y digo, ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho cuando estás viendo los resultados y cuando hay una trayectoria que ha hecho que estas dos instituciones civiles señeras, que tienen muchos años, la sociedad un poco menos aquí en su nueva tercera, digamos, época, el Ateneo, 15 años como Grupo Ángel María Garibay y 25 como Ateneo, ya son 40 y ya cuentan. Creo que siempre hemos tenido a la vista a su fundador, al fundador del Ateneo, Javier Romero Quirós. Como algún día las nuevas generaciones que advengan a la Sociedad de Geografía y Estadística tendrán en cuenta que la fundadora de esta Sociedad de Geografía donde estamos sentados se llamó Graciela Santana Benumea. Gracias.